Este 8 de septiembre celebramos el Día de la Nación Asturiana. O un día de lucha para reivindicar que Asturias tiene que decidir el su futuro, haciendo ejercicio de la su soberanía a través de la participación ciudadana desde abajo, para luchar por necesario cambio social, que convierta la política en un preseu al servicio del 99% de las personas. Asturias sufre desde va décadas un desanicio industrial que deriva en el estado de crisis estructural del que se atopa el nuestro país. Sectores industriales como la siderurgia, la minería, el naval, la pesca, la agricultura o la alimentación fueron destruidos al calor de la denomada reconversión industrial empobinada por los poderes económicos capitalistas, a través de herramientas como el Reino de España o la Unión Europea, convirtiéndonos en buena medida en una mera colonia energética, quedando en Asturias la contaminación y degradación del territorio. El caso más sangrín y el de la minería, tanto pública como privada, que en escabeles tres décadas pasó de tener más de 40.000 trabajadores a los 3.000 que malapenes tienen guaño. Y es también destacable la delictiva gestión institucional, empresarial y sindical del desanicio de la minería y la so pretendida reconversión al través de los multimillonarios fondos mineros que valieron para la creación de una red clientelar de la que se sirvieron de mena especial el PSOE como principal partido gobernante en Asturias y en Escomarques Mineres y los sindicatos SOMA UGT y Comisiones Obreres, además de empresarios como Victorino Alonso, cuyas prácticas delictivas y de explotación laboral son más que conocíes. Es sin escaecer que el actual gobierno español del PP está acelerando al máximo el proceso de zarru de la minería, poniendo a Asturias en una situación insostenible laboral y económicamente. Al sometimiento económico hay que amestar la situación de opresión nacional sufrida por Asturias, que ve cómo desde las instituciones de gobierno se marxina y reprime toda expresión cultural, lingüística o de cualquier otro cálter que sea de origen asturiano. La no oficialidad de la lengua asturiana y la falta de derechos de los sos falantes o las constantes agresiones a patrimonio histórico, arquitectónico, arqueológico, etc., son fechos que venimos careciendo con todas las formaciones políticas que caltuvieron el poder en Asturias, llámese PSOE, Foro, IUPP o la reciente complicidad gubernamental de UPyD. Asina, la ausencia de toes ellas en el proceso judicial del caso Marea, el mayor caso de corrupción de la política asturiana, lle una bona muesa de ello. Lo que fai más necesario que nunca establecer nuevos procesos constituyentes frente al fracaso histórico de la mal llamada transición y la puesta en cuestión del régimen surdiu del mesmo, a través de procesos de endabaxo y empobinaos a lograr la máxima participación en el mesmo, abandonando ese engaño que supone la representación política, el partidismo profesionalizado, las élites gobernantes con las que no nos identificamos y mucho menos nos representen, y apostando por formas de democracia directa. Todo esto en un ambiente de vuelta al centralismo más conservador, que fainos desaparecer en Tamás como entidad política autónoma, tarazando les nueces escases vías de autogobierno y anulando la autonomía de les nueces entidades locales, y que busca esaniciar directamente figuras tradicionales como la parroquia, tan enraigonaes en Asturias. Culpabilizar a la autonomía política de la crisis convirtióse en otro de los mandamientos que les élites políticas y económicas españoles quieren facernos creer. Poro, la situación lle de crisis a todos los niveles, y en una doble vertiente gubernamental, los retallos de servicios sociales, las agresiones ecológicas, la opresión lingüística y cultural, o la falta de oportunidades laborales en condiciones dignas, no solo son responsabilidad de las instituciones asturianas y los dos actores políticos, sino en grau cimeru del gobierno estatal, como principal impulsor de las relaciones sucursalistas para con Asturias. La mocedad sufre de forma especial esta situación, con un paro en Asturias la más homologable a nivel europeo col griego, y que obliga a miles de mozos y moces a emigrar cada año fuera de Asturias para poder trabajar. Ante ello, namaya topamos la falta de adición de un gobierno asturiano dependiente de afecho del español, que al mismo tiempo huye un simple títere de poderes capitalistas supraestatales, como la Unión Europea o el FMI con la perconocida troika.
y es por ello que las organizaciones convocantes consideramos necesario articular una respuesta popular, que desde posiciones asturianas y transformadores sea quien a dar la vuelta a la situación, ofreciendo una alternativa al sistema económico actual, a las cinco fuerzas del arco parlamentario asturiano, que no son más que un brazo más del aparato institucional, y a las burocracias del sindicalismo mayoritario, con su papel de inmovilismo y desmovilización de la clase obrera. Este espacio de alderique y acción conjunta y es también necesario para plantear a la sociedad asturiana la necesidad de superar un sistema económico caduco a todos los niveles. Es contra el que no solo hay que oponerse, sino también hay que ofrecer una alternativa que nos garantice la justicia social y dé igual a la opresión nacional, de clase, de género o cualquier otro tipo de dominación. ¡Puxa Asturias! Por compromiso por Asturias, Concello Abierto, Andecha Asturias, Izquierda Anticapitalista, y sofitado por 10 organizaciones, como son la CSI, la REU, la Semiente, la Junta Estudiantil Asturiana, la Asociación Cultural NAS y SOATEA. Bien, sin más charra por mi parte, voy a dar paso aquí al compañero Antón Camaño, que va a leer el manifiesto conjunto. Cierto. Este 8 de septiembre celebramos el Día de la Nación Asturiana, o un día de lucha para reivindicar que Asturias tiene que decidir el su futuro, haciendo ejercicio de la su soberanía a través de la participación ciudadana desde abajo, para luchar por necesario cambio social, que convierta la política en un preseu al servicio del 99% de las personas. Asturias sufre desde va décadas un desanicio industrial que deriva en el estado de crisis estructural en el que se atopa el nuestro país. Sectores industriales como la siderurgia, la minería, el naval, la pesca, la agricultura o la alimentación fueron destruidos al calor de la denomada reconversión industrial empobinada por los poderes económicos capitalistas, a través de herramientas como el Reino de España o la Unión Europea, convirtiéndonos en buena medida en una mera colonia energética, quedando en Asturias la contaminación y degradación del territorio. El caso más sangrín y el de la minería, tanto pública como privada, que en escabeles tres décadas pasó de tener más de 40.000 trabajadores a los 3.000 que malapenes tienen guaño. Y es también destacable la delictiva gestión institucional, empresarial y sindical del desanicio de la minería y la so pretendida reconversión al través de los multimillonarios fondos mineros, que valieron para la creación de una red clientelar de la que se sirvieron de mena especial el PSOE como principal partido gobernante en Asturias y en Escomarques Mineres, y los sindicatos SOMA UGT y Comisiones Obreres, a más de empresarios como Victorino Alonso, cuyas prácticas delictivas y de explotación laboral son más que conocidas. Es sin escaecer que el actual gobierno español del PP está acelerando al máximo el proceso de zarro de la minería, poniendo a Asturias en una situación insostenible laboral y económicamente. Al sometimiento económico hay que amestar la situación de opresión nacional sufría por Asturias, que ve cómo desde las instituciones de gobierno se marxina y reprime toda expresión cultural, lingüística o de cualquier otro cálter que sea de origen asturiano. La no oficialidad de la lengua asturiana y la falta de derechos de los sos falantes o las constantes agresiones a patrimonio histórico, arquitectónico, arqueológico, etc., son fechos que venimos careciendo con todas las formaciones políticas que caltuvieron el poder en Asturias, llámese PSOE, Foro, IUPP o la reciente complicidad gubernamental de UPyD. Asina, la ausencia de toes elles en el proceso judicial del caso Marea, el mayor caso de corrupción de la política asturiana, lle una bona muesa de ello. Lo que fai más necesario que nunca establecer nuevos procesos constituyentes frente al fracaso histórico de la mal llamada transición.
y la puesta en cuestión del régimen surdiu del mismo, a través de procesos de endavasio y empobinaos a lograr la máxima participación en el mismo, abandonando ese engaño que supone la representación política, el partidismo profesionalizado, las élites gobernantes con las que no nos identificamos y mucho menos nos representen, y apostando por formas de democracia directa. Todo esto en un ambiente de vuelta al centralismo más conservador, que fainos desaparecer en tamás como entidad política autónoma, tarazando les nueces escases vías de autogobierno y anulando la autonomía de les nueces entidades locales, y que busca esaniciar directamente figuras tradicionales como la parroquia, tan enraigonaes en Asturias. Culpabilizar a la autonomía política de la crisis convirtióse en otro de los mandamientos que les élites políticas y económicas españoles quieren facernos creer. Poro, la situación ye de crisis a todos los niveles, y en una doble vertiente gubernamental, los retallos de servicios sociales, las agresiones ecológicas, la opresión lingüística y cultural, o la falta de oportunidades laborales en condiciones dignas, son responsabilidad de las instituciones asturianas y los dos actores políticos, sino en grau cimeru del gobierno estatal, como principal impulsor de las sorrellaciones sucursalistas para con Asturias. La mocedad sufre de forma especial esta situación, con un paro en Asturias la más homologable a nivel europeo col griego, y que obliga a miles de mozos y moces a emigrar cada año fuera de Asturias para poder trabajar. Ante ello, na malla topamos la falta de adición de un gobierno asturiano dependiente de afecho del español, que al mismo tiempo huye un simple títere de poderes capitalistas supraestatales, como la Unión Europea o el FMI con la perconocida Troika. Y por ello que las organizaciones convocantes consideramos necesario articular una respuesta popular, que desde posiciones asturianas y transformadores sea quien a dar la vuelta a la situación, ofreciendo una alternativa al sistema económico actual, a las cinco fuerzas del arco parlamentario asturiano, que no son más que un brazo más del aparato institucional, y a las burocracias del sindicalismo mayoritario, con su papel de inmovilismo y desmovilización de la clase obrera. Este espacio de alderique y acción conjunta y es también necesario para plantear a la sociedad asturiana la necesidad de superar un sistema económico caduco a todos los niveles. Es contra el que no solo hay que oponerse, sino también hay que ofrecer una alternativa que nos garantice la justicia social y dé igual a la opresión nacional, de clase, de género o cualquier otro tipo de dominación. ¡Puxa Asturias! ¡Puxa!